empieza la temporada de cata en la Papandela en ese año 2018, que nos quedamos con un buen sabor de boca en el 2017 y cerramos con unos vinos brillantes. Pero la verdad es que todo esto es una cultura de los vinos y tenemos todavía mucho que aprender. Lucía, propietaria, directora de la Papandela, nos va a explicar hoy en qué va a consistir esta cata y nos va a hablar también el bodeguero, que lo vamos a conocer y que, bueno, pinta muy bien esta cata, Lucía, maridada, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena, buenas tardes a todos. Qué alegría de volver a empezar aquí en la Papandela, pues estas catas, ¿no?, que el año pasado nos dejaron impresionados y aprendimos muchísimo de ellas. Sí. Cuéntame la de hoy, quién es el bodeguero. Y sí, hoy tenemos un vino, como siempre intentamos ofrecer algo nuevo, diferente, eso, por supuesto, vino que no tenemos aquí en la Papandela, para degustar a nuestro cliente, para introducirlo. Y hoy tenemos con nosotros una bodega muy interesante, la bodega Pierola, y tengo aquí el representante de la bodega, se llama Tony, y me dice justamente que llega de Ibiza, fíjate, ¿eh?, del sol de Ibiza, de esta tierra tan bonita y con tanto aroma diferente, con tanto perfume, seguramente un vino especial. Pero yo imagino que antes habéis tenido vosotros ya una presentación en la cual habéis pensado con qué iban a maridar estos vinos. Entonces ya para que luego no hable de los vinos, ¿qué plato, qué has pensado para este maridaje? Bueno, hoy hemos pensado como algo muy italiano, por supuesto, y lo vamos a maridar con el típico prosciutto crudo San Daniele, sí, que es un platito de prosciutto crudo y un poco de vitello tonnato, que es una carne blanca, una ternera blanca, cocinada antes, luego cortada y servida cubierta con una salsita muy rica, muy rica. Y luego le serviremos un poco de mozzarella, de típico queso italiano, y todo acompañado por aceituna italiana, la grande, blanca, y pizza, un pan de pizza. Vale, yo creo que eso es perfecto para este tipo de vino, que no es algo nuevo, entonces también para nosotros, yo creo que los invitados lo van a les va a gustar mucho. Sí, sí. Bueno, pues Tony, vamos a hablar de estos vinos que los vemos ya ahí en su punto para ser catados, ¿no? Pues sí, vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Porque nuestro grupo, al fin y al cabo, vamos directo a lo que es la hostelería, ¿no? No intentamos vender en grandes superficies. Hacemos vino de pago, de chateau, de finca, como antiguamente se hacía, ¿no? Vinos de familiares, de calidad, ¿no? Hoy hemos traído, tenemos 14 vinos, no vamos a probarlos todos, está claro, pero sí es verdad que vamos a probar 4 vinos que hemos cogido un poquito, ¿no? Con los platos que nos vamos a coordinar hoy con los vinos, ¿no? Hacer ese maridaje, que es un verdejo 100%, ciato, se llama ciato, es un verdejo. Luego pasaremos a la Rioja Alavesa, cambiaremos de denominación de origen, y nos iremos a la Rioja Alavesa, ¿no? Después de este otro vino, pasaremos otra vez a otra denominación de origen, que es Ribera del Duero. Y por último, una cosa que hoy en día todavía mucha gente no tiene el concepto de tempranillo blanco, ¿no? Es un vino de una mutación de una uva de tinta, que se quedaron unos ollejos blanquitos y empezaron con los tiempos a cortar y a sembrar, y una mutación espontánea, digamos, ¿no? Y tenemos un blanco tempranillo seco, que creo que es una novedad, y como para los productos que ya vamos a maridar, como pizza, pastas y cosas así, pues creo que nos va a venir muy bien. Está muy bien, estamos deseando de empezar. Yo creo que ya está todo preparado y los invitados también en la mesa. ¿Querías decir algo más, puntualizar sobre esos vinos? Diríamos, ¿cuál es para ti el estrella, ¿no? Bueno, nuestro buque insignia es Pierola, ¿no? Pierola es un vino que nace en el año 96 de la mano de Carlo Bujanda, frente de Pierola. Es un señor que ya vino de otras bodegas de renombre, ¿no?, hace muchísimos años, y empezó, ya que tenían viñedos en casa, pues a elaborar poco a poco sus propios viñedos, ¿no? Vinos singulares de terrenos, microclimas, cosas que son de la Rioja Alavesa, ¿no?, de este proyecto, ¿no? Con el tiempo, pues hicimos otras bodegas, como esta Las Cuestas, Ciato, y ahora otro proyecto más que se llama Bodegas FIA, dos vinos más, 8M y BS, un vino semidulce, pero bueno, que eso ya lo contaremos sobre el tiempo, ¿no? Pero nuestro buque insignia, sin embargo, es Grupo Pierola, y en este caso es
Pierola. Nuestro buque insignia, un tempranillo 100%, con 18 meses de barrica, 18 meses de botella y con viñedos 35-40 años, edad media, recogidas manuales, todos fermentaciones como todos los bodegueros hacen, pero el plus que hacemos son maceraciones con las pieles cuando ya está en suspensión para extraerle a esa piel, ¿no? Que la uva en sí es blanca, ¿no? Es neutra. En esa piel que tenemos es donde extraemos color, tanosidad, polifenoles y esos colores que queremos para tener vinos un poquito diferenciales, ¿eh? Muchísimas gracias, porque ya vemos qué amor por su trabajo y qué bien lo transmite, Toni. Bueno, es la intención, pero sobre todo que guste a quien lo bebe, ¿no? El mejor vino es el que le guste a cada uno, ¿no? Pero que repitan y se vayan todos contentos, simplemente. Pues está bien, ¿no? Hay muchas mujeres hoy en la cata, pero bueno, vemos alguna, que eso me gusta, que haya también mujeres en la cata, no solo hombres. Lucía, ponnos al día ya también de cómo empieza la temporada, cuándo será la próxima, para el que no tenía constancia de que ya han empezado otra vez las catas en la Papandela, ¿cuándo será la de Marqués? Como siempre, cada mes, una al mes, en febrero, no sé exactamente las fechas todavía, estamos en duda, pero será un martes seguramente, como todas las catas, un martes en el mes de febrero, posiblemente finales de mes. Y no voy a decir quién es, por supuesto, pero quiero añadir una cosita, sí, una sorpresa, es que qué envidia, ¿no? Como lo dice todo, ¿verdad? ¿Verdad? Que no importa tanto el vino que es, pero como lo dice, ¿verdad? Ya da ganas de beberlo. Sí, después de todo lo que he comentado y he transmitido, ¿es verdad lo que hay detrás de la botella? Que creo que sí, pues yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Lucía, tenemos que recordar también que la Papardela tenéislo ya los jueves. La Papardela, como siempre, seguimos con nuestro jueves de jazz, cada jueves a partir de las 8:30, música en vivo, música con un menú especial. Catas, seguimos toda la temporada de invierno hasta el mes de abril, una cata cada mes, una al mes, ¿de acuerdo? Introduciendo un vino nuevo, ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias.